maestro. Claro, te paso. Sí,
Mira,
1-0. 1-0 la velera. Buena, buena. Sí, no, mal. Tipo sin mosquitos, sin frío, sin nada. ¿Por qué necesidad de acá haya mosquitos? ¿Cuándo han visto que vino aquí? Ya empezó, estamos. ¿Ya empezó? Una atrás, una atrás. 21 de marzo. ¿Por qué nadie me dijo? Pensé que estábamos en verano, ahora parece que es idiota. Ahora se acerca mi cumple. Casi va a ser un COVID mil años. Mal, ¿no? ¿Pues? ¿Qué cae? Aprovecho, vale. Pero qué día de semana cae, amigo. Creo que puede. Entonces, Joel me mandó un mensaje el otro día. Nunca me voy a olvidar de que es tu cumpleaños, ya que cumplís el mismo día de mi mamá. Sí, me saludó. Me recibe el ejercicio de la gloria, amigo. ¿La qué? El ejercicio de la gloria. Bien. Seis, ya, ya. Segundo. Gano. Están matando las manos, guacho. Arco. Buena. Segundo. Dale, Jano. Bien, Jano. Ahí. Bueno. Bien.
pancho. Un buen pancho. ¿Volverías a comer el sándwich ese que compraste? Calentito puede ser. No es tan rico. ¿Eh? No es tan rico. Calentito sí. Dale, Pablo, dale. Igual el primero que lo comí tenía más jamón y más queso. Claro, le re ratonean. Bien, espera, dale, sí, dale, dale. Yo solo comí pan. ¡Dale, Tommy! Bien. No veía las empanadas ahí. Si están las empanadas, están en el freezer, seguro. Bien, loco, bien. Me quería esperar. Aparte, parece que tardan nada en calentar la casa. No. Nada, si lo controla el partido, Pat, está picando. Amigo, me dieron 240 de Rappi Crédito. Che. Hasta las 22. Bofi, pensala. ¿Tres para de birra? Una gana que había tenido. Sí, Fabi. ¡Bien, Mati! Malo, re de mañana, amigo.
Es re de mañana. 5 de la mañana, que es de noche todavía. Ya hace frío. Ya se algo raro, ¿eh? Sí, amigo, así me he despertado con eso. Mirá este verde. ¿Quién es mosquito, amigo? Está vivo. Bueno, pero casi me come. ¿A quién? Al árbitro. Ya vino una vez. Nunca lo había visto. Sí, ya había venido, ¿no? No voy a robar. Es arriba de casa. Hay algunos que no están de casa. A buscarlo, ¿no? No me salgo de aquí. Rápido, lo ganamos, haciendo su vuelta rápido ahí. Marco, no le da falta. Bien, bien, bien. Como fue que alguien me cargó mi cargador. Ya te veo. No, no, no. Ya va. No sé. Todo diferente, sí. Y yo tengo pura diciendo, porque justo no voy a cabezar. Por debajo, esas conclusiones pelotudas que tenés con esta cámara de mierda. Primero no era a dos canchas, yo tenía todo a dos canchas. Y ahora se volvió a caer otro en el turno pasado. Yo el primero no lo hice. ¿Eh? Nada, porque esa plata no va para la tienda. Sí, pero igual. Es mi plata. ¡Peso! ¡Peso! Bien, bien, bien. Por ojo. Nico, 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 Nicolás. No tiene ni remera de árbitro. Qué bueno. ¿Sí? Sí. Grande, qué padre, señor. Imagina si la colina está el hijo al árbol aquel. Qué paja, boludo. Tiene mucha fuerza, ¿no? Sí. ¡Vamos!
12:30 Sí, yo también. No, seguir así, La verdad que sí, que está viendo una fibra red turbia. Dale, 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 dale. Sí. ¿Cuál era? No, Ballard, digan. Ah, es una del año 41. Ah, esa película vieja me dijiste, ¿no? Sí, pero no era esa. La que tengo que ver es del año 41 y es blanco y negro. Y es la... De ahí sacaron la de Descenso. La conocida de se olvida del oso bobo. Sí. Dice que lo vienen a buscar a algún visionario. Sí. Bueno, es toda esa película. Oh, cheto. Cheto cuando descubrís esas películas, amigos. Esa parte y la de Cristal. Sí. Sí. De nieve. La película empieza así. Le cae. Pero así, no sé cuánto más puedo aguantar así con esto. Por mis dedos. Value para hacer fotos, amigo.
Pablo siempre se copa. Siempre se copa y no tiene pinta cara seria, no es que se caga risa. Yo tiene, re serviría. Yo tiene una re cara de orto. Mal, amigo. Cata también, Cata se puede cagar Cata, risa un poquito, pero ella. Más para remera, pero tipo, ella también una re cara de ojete. La foto que le hice de la suya, amigo, sí. A Balu también le has hecho altas fotos a Balu. Tiene que ser un día que no veas usted. Yo soy una banda que no la veo, no hablo con ella. Simón no era, era. ¿Cómo? El disco de Oliver. Giovanni Valentín. Giovanni. Tarada. ¿Por qué? Se puso Valentina, ella es Valentina. Es como que Santi le haya puesto. Santina. Dale. O Santiago. Ah, Santiago. Qué increíble. ¿Y Cata no sabes nada? Es que yo con Cata hablé en el verano y ella estaba laburando allá en la playa. Esa vida en la casa de la mamá. Y yo con Balu hablaba por Instagram, pero después. Pero. Y no tengo el número yo de Balu. ¿No? No. Pero con Balu creo que es con la que más he hablado. ¿Cata seguirá con eso? Sí, parece. La tía se re quiso separar el chon y el chon resistió. ¡Está giro! ¡Vamos! Hay otra persona de Lugano. Somos mayoría, increíble. Más turbio todavía. Una piedra buena. Otro ahí a un par de pasos. Un par de cuadras de casa. ¿Cuánto son? O sea. ¿Y qué onda? ¿Van a hacer por Zoom o? No. ¿O presencial todo? No, no sincrónico. Cuando, no. ¿Van a ir todos juntos? No. Claro. La clase la damos cuando nosotros queramos. Cuando ellos suben las clases, el video ya ha hecho. Sí. ¿Qué va? ¿Se trajo plástico? Trajo plástico, pero es en el final. Medio pete, ¿no? A mí, por suerte, me viene bien, porque ahora podríamos estar en clase y yo estoy acá. Claro, aparte, no. Ah, no, la Sandy Juanito para acá, boludo. Están picando los mosquitos, ¿no? Me enteré que se lo pican al gorro puto. Ah, con razón. ¡Apoyo! Ah, que no sabes, boludo, ayer nos tomamos el 41. O sea, mismo viste que tiene una parada yendo para General Paz y otra ahí nomás. Bueno, yo me fui a la de él, a la otra, y estábamos ahí sentados y nada, vino el bondi, esperamos creo que 20 minutos habremos esperado. ¿Eh? Sí. Pero ya me marcaba que venía, así que. Aparte me iba marcando como que se iba adelantando. Y cosa, que no sabía quién siguió en la siguiente parada. Sí, sí, señor. No, nada, estaba con Vini. Con Vini. No lo podía creer, boludo. También ahí en Cabildo, boludo.
Digo, que va. Ah, ¿y por qué te fuiste ahí si podías esperarlo ahí en la puerta de? ¡Bien, Carlos! Por ahí, amigo. ¿Eh? Te cuarentena para la puerta de los segundos. ¿Ya sé? ¿Y por qué te fijas acá? Por afuera. Yo no me fijo. Ah, ¿a la salida? Sí. Porque la otra parada no tiene cartel ni nada, hay veces que no paran ahí. Aparte. No, no es que venían un minuto. ¿Hubo controles? No. Por lo menos por donde yo todo vine, no. ¿Por dónde sí? Tirame la tapa. Y yo te diría que General Pala la evites. La empiezas a evitar porque no. Lo único bueno es que estoy de regreso en la casa y que estoy invitado. Estoy yendo para acá, estoy diciendo que le dicen que a mí vamos para allá. Y ahí vos vienes, y ahí me trabajó. ¿Vos también compré esta luz y esa mía? Yo ahora me voy a comprar las de las tiras de 5 metros. Sí, hay algunos que las manejan con el celular. Sí, ¿no? Son recaídas, no tienen peso, tío. Y a carne de granada. No, yo con la que me traiga con de 5 metros con el controlcito ya estoy bien. Ese está 1.500, 2.000 pesos, está bien. Sí, 2.000 pesos están. Están baratas. Después te paso la página que busqué y están baratas, son una. También hay cuando USB. Te trae el transformador, todo. Fíjate eso, porque vamos a tener 50. Tener 50 es una pegada. Sí. Pero como no lo tengo como un gasto necesario, todavía no me lo como. Vale. Matías. Yo boludo en la cuarentena lo compré a 3.500. ¿Eh? 3.400 o 2.500. ¿Qué cosa? Esa luz. Alto boludo. Están re piolitas, encima re alumbran boludo, son LED. Oh. Toda la potencia es mi dos. Yo traía luz y sacaba foto con más luz, saldría tipo onda iluminado así, y no tan oscura. ¿Cómo? Si el otro día cuando le saqué fotos subiese más así de luz, hubiese sido mejor. Sí, pero está. Alta fotitos, amigo. Yo no toqué nunca la pelota, boludo. Fue horrible. Tenía las piernas re pesadas, boludo. Yo lo entré en una sin querer. Es más, está en una foto cuando yo lo voy a trabar el. Igual el piso se fue, la primera intención siempre era de pinza. Sí. Está re que. Al pedo. Pero también no lo dejaban disfrutar chino. Claro. ¡Bien, claro, bien! ¡Bien, paro! Dale, Pepe. Cambio. ¡Bolu!
Vamos,
Tommy. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vale.